Vamos a llegar a Lechero, ahí es un lugar para conversar, para meditar. Y allá tienes el Imbabura, que es el taita de aquí de Otavalo. Muy grande es ese. Buenos días, bienvenido a la casa de la familia Moreta Manrique. Y luego aquí estamos cocinando papas. Tenemos papas y aquí tenemos sopa de pollo de campo. Todos son bienvenidos aquí a la casa. Sí, yo lo sentí desde que llegué. Pero tengo que decirte, esto no me parece un almuerzo cualquiera. Este es bastante de lujo, de fiesta. Es un almuerzo especial para la... Tenemos otras muchas experiencias que conversar. Hemos tenido muchos voluntarios, muchos hijos norteamericanos. Tenemos a Kelo, a Jace, a Lina, Deina, a Sam, Sara, Cara, Han, por supuesto, ¿ya? Y bueno, conmigo la experiencia fue contigo, ¿no? Que yo trabajo como profesor y también utilizaba guiones para no hacer teatro, digo yo, hacer dramatización con los estudiantes. Y tú hacías algo similar, ¿no? Escribías experiencias de qué te sucedía en el día y la traducías en una obra de teatro. Cuando hace unos meses, antes de la pandemia, vino Enrique y vivía con nosotros, lamentablemente. Pero papá y yo construimos una cometa y fuimos a hacerla volar en el bosque con Enrique presente. Al momento en el que fuimos a hacer volar, yo corrí para que la cometa tomara altura y no me percaté de que atrás mío había un agujero. Lastimosamente caí en él. Pensé que Enrique, con el tanto cariño que me tiene, y con el aprecio, me iba a ir a, aunque sea a coger de un pie y levantarme. Pero me... Well, it was just so pero me dejaste ahí. No. Vamos, parece que es hora de regresar. Está un poquito tarde. Pero mira, no sé si vayas a poder. Es un poquito largo el camino. Pero hay otros lugares bonitos que podemos ver. Pero como es de bajada, te empujamos nomás. Rodando. Te vas rodando, aunque sea. Me ha gustado el rápido encariñamiento que hay entre el voluntario y la familia, porque con todos los voluntarios ya son parte de nuestra familia, son como hermanos nuestros y nos gusta tener siempre voluntarios en la casa. Siempre son alegres, siempre quieren ayudar en la casa. ¡Interesante! ¡Muy interesante! ¡Enrique! ¿Ya? ¡Aquí está tu herramienta! Uy, cuando dije que quise ver tu ánimo por espiritualidad, no quiere decir que quiero trabajar en el campo. Tú estás en la casa. Eres miembro. También tienes responsabilidad.
Esperen, esperen. ¿Yo llego a tiempo? Sí. Llegaste al momento. Ya te toca, es tu turno. Ayuda a tu papá. Mientras, yo traigo dos vasos de agua. ¿Seguro? Es su tarea. Sí, dos de cola, por favor.